Hola, hola, yo soy Uzi Games, o también Uzi, como me quieren llamar. En este video voy a enseñarles a cómo crear pases para Please Donate. Sí, este es un video diferente al usual. Usualmente haría un video de Slap Battles, pero pues no lo he podido grabar. Si alguien que se ofrezca a ayudarme con los videos, por ahí se lo agradecería un montón. Pero por ahora pues tendré que hacer otras cosas mientras busco cómo hacer un nuevo video. Bueno, también perdón por la ausencia, pues porque no podía hacer el video. Pero bueno, hoy voy a enseñarles a cómo hacer pases acá para Please Donate y que les donen. Bueno, la verdad es muy fácil. Este tutorial será para móviles, pero después de una parte del video ya los de PC podrán también verlo. Bueno, sin más relleno, comenzamos. Bueno, lo único que tienen que hacer es meterse a Google y buscar Roblox. Una vez lo buscan, se meten en la primera opción. ¿Ven? Y bueno, ustedes lo que tendrán que hacer es iniciar sesión. Pero pues como ya inicié sesión, pues ya no lo tengo que hacer. Y acá estaría la página de Roblox. Bueno, lo siguiente es irse a los tres puntitos que están por aquí arriba. A estos. Después lo que tienen que hacer es poner donde dice sitio de computadora. Lo activan y de ese modo se les pondrá así Roblox, como si estuvieran en una computadora. Ahora lo que tienen que hacer es irse donde dice crear. Ahí le dan clic. Y ahora lo que tienen que hacer es meterse en la experiencia que Roblox les da por default. Esperen acá que me carguen. Bueno, acá donde dice experiencias, se buscan, aquí está, se busca la que ustedes ya tienen por default. Le dan ahí, le dan clic y donde dice gestionar experiencias. ¿Qué pasó? Creo que me metí por el frente. Bueno, lo que tienen que hacer es meterse donde dice gestionar experiencias. Le dan clic y esperan a que descargue. A ver, acá me está tardando un poquito. Pero bueno, una vez que ya tienen, ya se metieron en la interfaz, acá le dan a las tres rayitas. Y ahora donde dice objetos asociados, le dan clic. Y ahora donde dice pases, le dan clic ahí. Y ahora acá es donde van a poder crear sus pases. En mi caso, pues ya tengo algunos acá, pero pues voy a crear uno para que ustedes vean. Le ando dice crear un pase. Y esperan a que les cargue. Acá lo que tienen que hacer es añadir una imagen, pero pues yo no tengo ninguna. Bueno, el nombre, yo pues siempre le pongo los robots que vale. O sea, si es una donación de un robot, pues le pongo nombre de un robot acá. Pero bueno, pueden poner lo que ustedes quieran. No sé, digamos acá 50 Robux. Y acá en la descripción pues le ponen lo que ustedes quieran. No importa. Y le dan donde dice crear pase. Una vez lo tengan creado, solamente falta ponerle el precio. Bueno, para ponerle el precio es muy fácil. Simplemente le dan un clic a su pase, a los tres puntitos que aparecen ahí, luego en las tres rayitas y en ventas. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es ponerlo donde dice objeto en venta. Le dan un clic y el objeto ya se estaría vendiendo. Pero esto lo que tienen que hacer es donde dice precio de Robux. Le dan clic ahí y escogen pues el precio de pues de la donación. Acá en mi caso pues digamos 50, pues porque es lo que puse. Bueno, le dan donde dice guardar cambios. Y una vez hecho esto, pues ya tendrían su pase. Ahora se lo voy a proceder a mostrárselos. Bueno, ya una vez hayan hecho todo este proceso, tienen que irse a su estante acá y buscar el Game Pass. Aquí está. Es este de acá. Como ven, ya está creado. Y bueno, ya hasta acá llegará el tutorial. Pero, no sé si ustedes sepan, pero pues se los voy a mostrar aquí. Si ustedes quieren mandarle Robux a una persona por acá, pero no está conectada, simplemente tienen que irse a este regalito de por acá. Ponen el nombre, digamos, no sé, a ver si puedo conectar.
y un mensaje acá, no sé, digamos, así, luego lo picas en regalo. Espera a que cargue y te aparecerá como esta imagen acá, su stand y el personaje acá. Acá tú puedes donarle a esa persona. Puedes ver acá y donarle sin que ella esté conectado o conectada. Así que bueno, con esto ya puedo concluir este video. Y por cierto, pues si me quieren donar acá, se los agradecería mucho. Recuerden, Uciel 2456. Acá pueden ver mi nombre. Por si me quieren donar, se los agradecería mucho. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Si quieren algún otro tutorial, déjenmelo en los comentarios. Adiós.